Bueno, sobre todo el llevar ya sobre el verde un poco las distintas variantes. La primera de ellas, la más lógica en principio, sería Captoon por delante de los centrales, con Canales y Guardado un poquito por delante, alternando en la salida de balón, como si Captoon realizara el rol de William Carballo. Y arriba, una pareja de delanteros, ya la ha utilizado el míster en bastantes ocasiones a lo largo de esta temporada, sobre todo intentando buscar tanto el despliegue a la hora de presionar como a la hora de defender. Pero, ¿dónde puede estar una de las variantes? Canales, que se deje caer por un extremo, Joaquín, que se deje caer por el otro, dejando en la punta de ataque a Sergio León y un doble pivote en el centro del campo. Esto suele funcionar contra el Español. Hubo un matiz, también con un cambio de sistema, en el que Canales ayudaba a Francis y por lo tanto Francis tuvo mucha profundidad. Y luego Joaquín. Acaba de decir Nacho que juega Juanfran. Juanfran es diestro. Si juega de lateral izquierdo, por ahí podemos tener un buen filón, sobre todo si Barragán y Joaquín pues hacen ese 2 contra 1 para forzar mucho al jugador del Atlético de Madrid. Tienen que tener una cosa en cuenta, espero que durante el partido se fijen, que es que el Atlético de Madrid lo fía todo a una parte en el centro del campo. Todo el tiempo que el Betis no esté en esa parte jugando en corto, es tiempo ganado. El balón hay que llevarlo muy rápido a banda, porque es ahí donde sufre el Atlético de Madrid, y sobre todo a la espalda de los laterales cuando se proyectan en ataque. Es una batalla táctica, que juegue esa doble punta Morata y Griezmann arriba nos va a dar también mucha previsibilidad a la hora de pararlo. Veremos cuál de nuestros centrales se encarga, sobre todo, de seguir a Griezmann cuando se deje caer en el centro del campo. Pero va a ser un partido desde el minuto uno para estar calibrando muy, muy, muy bien cada gesto táctico, ¿eh? Es una